El nombre mío es Gabriel. Gabriel Valencio Campos. Entonces, ahí viene otra cosa muy histórica. No, sí. Pues para mí es historia. Me daba esa pereza tan horrible cuando llegaba el viejo y dijo, bueno, mi hijo, levántese y vaya a traer la bestia para que nos vamos. Así bajamos tempranito a la casa. Entonces me daba mucha pereza porque ese rugido de potrero, eso quemaba a uno. Eso era uno goleando winche. Otra pelada. A ver, se ponía uno cotizas, pero me daba pereza. Porque de pronto me caía por ahí, me bañaba todas las paletas y ahí me iba mucho más mal. Oiga, y eso quemaba, ese rugido, eso quemaba. Me casé 23 años, en el año 1964, porque el noviazgo mío duró 8 años. El matrimonio eran con mucha responsabilidad. Era tanta responsabilidad que ahí estaba, en la llamémoslo así, en la generación mía. Había que hacer primero el rancho para meter la vieja. Pero no es como hoy. Que hoy esta niña se casa. Usted. Y es un casorio, digamos que eso es desechable. Porque usted, niña, me perdona, y aquel también. Me perdona. Tranquilo. Pero están casados ahí de chupar trampa con mi cuerpo. Es que hoy en día ya no son noviazgos, sino que eso es como pareja, ¿cierto? ¿Sí? Una pareja, un juego. Por eso lo llamo yo desechado, con perdón. Por allá en el 65, pongámosle por allá el 66. No gallemos tanto. Me sacaron de aquí el primer, oiga, eso también es histórico. El primer promotor que le dio mucha parte de desarrollo a Argelia. ¿Y cuando eso, cómo era Argelia? Argelia eran, se puede decir que eran cuatro casas. Todo esto era de puro bareque. No era que no habían. No, en ese tiempo no habían casas de material, no había, sino de bareque. Unas eran de bareque y otras de tapia. El frontis de la iglesia es de piedra labrada, traída de Sonsón. Ahí se puede ver que no había cemento. Eso lo pegaban con sangre de novillo. Y que era lo. ¡Ay! Y plata. ¿Con la macha de plata, no? Seguro, o sería que machacaban de plata. En eso sí, pues me corchó usted. Y sangre, ¿no? Y es que. Entonces pegaba. Ah, quiere decir que usted ahí sí se da cuenta, despierta ese sueño. Que sí, es la verdad lo que estoy diciendo. No había. Todavía cemento. Eso es histórico. Cultivar orgánico, el de primero. Usted siembra un repo y se lo está comiendo a lo bien. Lo que sea, se lo está comiendo a lo bien. Entonces, lo que se llama pan coger. A no alargarnos, yo creo que eso lo entiende cualquiera. Y había que hacerle la cuenta a la humanidad y decirle, vea cuánto se gasta usted en el año. Tras. Esto lo puede economizar usted para otra cosa.
con todas estas cosas. Vancouver. Entonces tenemos inundado el químico, tenemos el terreno mal tratado. Ya es tan bravo el químico que siembra usted y si no le mete químico, no ve producción. Y el químico está acabando, lentamente, pero que está acabando, está acabando. La riera, tengo historia en Argelia. Yo vi que saqué la guerra de la riera. Hay soldados, hay ingenieros. Es que los hay. Y hay reina. Y la juventud es muy respetable en ellos. Y de ahí viene, de ahí sacaron, de la riera, sacaron las juntas de acción comunal. ¿Sí? Sí, en Europa. Para que queden ustedes más pensativos. Ya, pues ya nos vamos a ir con la vereda. Ya no más por allá otra. ¿Por qué el nombre de San Luis? Buena pregunta. San Luis, porque ya formamos nosotros la junta, ¿cierto? Entonces en ese San Luis nació por un viejito Graceliano Blandón. Entonces ese viejito lo nombramos de presidente, porque era un viejito, le digo sagradamente, entinoso, le gustaba. Y al viejito dijo, hombre, pues esto de todas maneras hay que ponerle nombre. Y salió con la lista de primero. Él fue el que le puso el nombre La Vereda de San Luis. Se hizo puentes. Ya conseguí esa escuela. El centro. Vea eso, el teleférico. El teleférico nació de una garrucha. La luz, como estaba entre la federación, que la luz sí me acuerdo palpable, ese sí le doy la fecha, fue en el 85, sí, en el 85, se dio el alumbrado a 13 veredas. Levanté el acueducto de arriba de esa montaña. Bueno, eso es el desarrollo de la vereda. Porque yo solo no era capaz. Ustedes saben muy bien que una sola golondrina. No sé yo. ¿Ahí? Nosotros fuimos aporreados. Yo me daban ganas hasta de llorar cuando les dije que teníamos que desocupar esto aquí. A mí me iban a quebrar porque fue que desobedecía a esa gente. Los unos le hacían de una manera y los otros de otra. Entonces eso era la verdad. Lo urbano estaba llevado. Y claro que nosotros fuimos sufridos porque nos sacaron y... Los falsos positivos. Eso fue una cosa muy dolorosa. Ya ahí en mi familia hay uno. Le salió caro a ellos. Bendito sea mi Dios. Me da pesar. Pero así fue. Se cumplió. Me parece que tenía 23 años. Tenía toda la vida por delante. Y era una persona buena, humanitaria. Y le gustaba en lo que yo estaba. Y lo quería mucho allá.
Oiga, ni vi ni aún ni me trajeron, yo estaba en un. No en un foro, sino en un seminario. Mm. El seminario es muy distinto. Un seminario cafetero. Y era de toda una semana. Y ese día, esa noche no dormí, pensando, siempre pensando en la muerte. Y entramos a la celda cuando se trago amargo. Lo único que decía yo, que se había que hacer justicia, que eso no me podía quedar en puño. Ah, esto fue cuando fui a arrimar la niña. Ah, cagón. Ah, usted está. Este es un pati pelado, está de 17 años ya. Eso se ve así porque eso es instantáneo. Eso primero las cámaras eran muy escasas. Y este fue cuando fui a arrimar la niña. Ahí ponen ustedes. Eso sí. Ya hoy en día lo puedo decir ya. Soy un líder, me deseo no si no me lo quita nadie. Y otro pajarito que es muy ocioso es el cucarachero. Hay un cucarachero que no si no bulla, es el berraco para comerse los huevos a los otros pájaros. Un gran avance mientras tanto, pero cuando se termine eso, está el mundo loco, creo yo.